Señor, abre mis labios. El Señor extendió la mano y me tocó la boca y me nombró profeta de los gentiles. Fuerza y tu gloria, tu gracia vale más.
respeto por la persona de Juan, sabiendo que era un hombre santo y consagrado al servicio de Dios. Y le otorgaba su protección. Era una zona del Señor, bendecida al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Escuchaba con gusto a Juan. Y en muchas de las cosas que hacía, era aconsejada por él. Cantaba al Señor un cántico nuevo, resuelve su alabanza en la asamblea de los fieles. Y se alegra Israel con su Creador, los hijos de Dios por su rey.
traidores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba. Con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días.
del Señor, que envió a Juan a preparar sus caminos delante de él, y digámosle: visítanos, sol que naces de lo alto. Visítanos, sol que naces de lo alto. Tú que hiciste saltar de gozo a Juan cuando estaba en el vientre de su madre, haz que siempre nos alegremos de que haya venido al mundo. Visítanos, sol que naces de lo alto. Tú que nos mostraste el camino de la conversión por la palabra y por el ejemplo del Bautista, ilumina nuestros corazones para que se conviertan a las enseñanzas de tu reino. Visítanos, sol que naces de lo alto. Tú que quieres mostrarte a los hombres por la predicación de los hombres, envía a todo el mundo profetas que anuncien tu evangelio. Visítanos, sol que naces de lo alto. Tú que quisiste ser bautizado por Juan en el Jordán para llevar a término toda justicia, haz que trabajemos por la justicia de tu reino. Visítanos, sol que naces de lo alto. Dirijamos nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor de tu Hijo, tanto en su nacimiento como en su muerte, concédenos que, así como Él dio su vida por dar testimonio de la verdad y de la justicia, así también nosotros entreguemos generosamente la nuestra al testimonio y servicio del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz,
Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas, hermanos, que la intención de hoy que nos hemos reunido sus pastores y la iglesia toda, en su presencia de ustedes, sea por aquellos hermanos y hermanas que están sufriendo las consecuencias de estas catástrofes producidas por fenómenos naturales, cíclicos, pero también la necesidad del hombre los ha acelerado y no queremos reconocer ese efecto humano en los fenómenos naturales. Pues que haya suficiente solidaridad con ellos y entre ellos, porque en tiempo de desastre surge la bondad del hombre, pero a veces la rapiña del hombre. Que haya misericordia con los damnificados. Y hoy tendremos presente al padre Tapia, que es el vicerrector en esta basílica, que está cumpliendo años, para que todos los que cumplimos años o cada día despertamos al don de la vida, sepamos qué hacer con ella, la invirtamos en favor de los demás. Los invito, pues, hermanas y hermanos, a pedir perdón por cuantas veces frente al espejo del profetismo de San Juan el Bautista, a veces nos refugiamos en nichos de confort, muy buenos, de ninguna manera malos, pero se nos olvida la parte profética de la Iglesia, en todo su conjunto y en sus personas. Hay grandes excepciones, pero a veces alguna parte de la Iglesia duerme, porque si estuviera despierta no habría tanto dolor en el mundo, en nuestro país, donde la mayoría somos católicos. Y digamos confiados, pero con ganas de volver al camino de Cristo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, tú que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor del nacimiento y de la muerte de tu Hijo, concédenos que así como él dio la vida como testigo de la verdad y la justicia, también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Ahí vendrán los criterios para aplicarlos en la toma de decisiones. No se nos olvide que la toma de decisiones prácticas
No le corresponde a Dios, porque Él respeta nuestra libertad responsable, pero tomemos criterios razonables, criterios del buen Dios que nos ama. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, bien saben que nuestra estancia entre ustedes no fue inútil, pues a pesar de los sufrimientos e injurias que padecimos en Filipos y que ya conocen, tuvimos el valor, apoyados en nuestro Dios, de predicarles su Evangelio en medio de una fuerte oposición. Es que nuestra predicación no nace del error, ni de intereses mezquinos, ni del deseo de engañarlos, sino que predicamos el Evangelio de acuerdo con el encargo de Dios, considerándonos aptos, nos ha hecho, y no para agradar a los hombres, sino a Dios, que es el que conoce nuestros corazones. Nunca nos hemos presentado, bien lo saben ustedes, y Dios es testigo de ello, con palabras aduladoras ni con disimulada codicia, ni hemos buscado las alabanzas de ustedes ni las de nadie. Aunque hubiéramos podido imponerles nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, sin embargo los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado ustedes a sernos sumamente queridos. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: «No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano». Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de todo esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Desde hace mucho tiempo, la interpretación y las expresiones culturales, artísticas ante todo, en torno a la narración de la muerte de Juan el Bautista, pues está en la gente culta de la música, de la ópera, del teatro, de las obras literarias y la gente en general que tiene también cultura, pero hay cultura especializada por gusto, por ambiente, por lo que sea, y la cultura que todos tenemos. Pero de alguna manera resuena mucho, pues, una interpretación y expresiones que le quitan hierro, pero neutralizan, por desgracia, el verdadero mensaje de la narración de la muerte terrible que se le impuso al que es recto y santo, como dice la Sagrada Escritura. Juan el Bautista fue el que preparó los caminos del Señor, pero su muerte también anuncia, de alguna manera, la suerte de los profetas. Y Jesucristo lo vivió hasta el Calvario. Y por lo tanto, la suerte de la Iglesia y de los auténticos discípulos de Cristo Jesús, sea una martiria de sangre o martiria de actos heroicos frente a culturas de la muerte o de corrupción o deshonestidades, haciendo
la nueva cultura que se desprende del Evangelio, basada en los valores de la verdad, de la justicia, de la paz, de la misericordia. Cuando nosotros escuchamos o leemos, teniendo los Evangelios en nuestras manos, las narraciones en torno a Cristo, porque Él es el protagonista del cual dan testimonio los apóstoles, al principio era simplemente dar testimonio de la muerte y resurrección de Jesucristo y un llamado a la conversión a Él. Pero también con el tiempo la gente, y especialmente los que ya no vieron a Jesús físicamente, y la gente de otras culturas, pues se preguntaban quién era Él. ¿Qué dijo, qué hizo que mereció esa muerte y que por su resurrección ha salvado a todos? Incluso pasando el tiempo, ¿cuál fue su origen, su nacimiento, su madre, su padre, el ambiente donde creció? Y poco a poco se fue poniendo estos testimonios apostólicos y de las primeras comunidades cristianas, se fueron poniendo por escrito. Y en el caso de San Marcos, habiendo empezado ya la acción Jesús de evangelizar de palabra y obra, incluso de empezar a probar ya las tensiones por aquellos detractores que se sienten molestados en sus intereses y costumbres, mentalidad, moral, religiosa, etc., ya empiezan las reacciones contra Jesús. En ese momento se hace una especie de parteaguas, valga la expresión, en el Evangelio de San Marcos, y se mete la narración acerca de Juan el Bautista. Porque es importante la gran pregunta: ¿quién es Jesús? Y cada quien en aquel tiempo, individual y colectivamente, tenía una interpretación y expresiones verbales o rituales acerca de la espera o ya no esperar nada del Mesías prometido. Desde visiones monacales como los esenios, visiones pues de levantamiento rebelde y armado como los celotas, o piadosos, religiosos y de culto hasta el mínimo detalle como los fariseos, o simplemente los grandotes del poder que no creían más que en su poder, y muy especialmente los reyesuelos y los sumos sacerdotes en turno, puestos y depuestos por Roma, que solamente se ocupaban de guardar la silla, el poder, más que creer o velar por los intereses, cuando menos, del pueblo, de la feligresía o de los ciudadanos israelitas. Había pues de todo, y en ninguno de esos cartabones cupo Jesucristo. Cuando menos, no así se manifestó Jesús. Él era un hombre de oficio carpintero, para que nos entendamos, de la construcción, porque luego la palabra carpintero la entendemos muy a la moderna, el que hace con garlopa y luego hace sillitas y mesitas y armarios. Ajá, cómo no. Pues claro que hacía esas cosas, pero también tenía que ver con la construcción, las paredes, la piedra, el lodo, los techos, etc. Era gente que se artesana que se dedicaba a eso. José le enseñó la tarea a él, de eso vivió cuando menos hasta que llegó alrededor de los 30, y de eso sostuvo a su madre viuda, y de ahí comió honestamente. Y el movimiento que generó Jesús ni siquiera se enteró más allá de las aldeas de Nazaret. Y es lógico, porque Dios nunca ha escogido medios de trompetazos espectaculares, de reflectores. Eso es cosa de nosotros, dados a la imagen, búsqueda de popularidad y boberías de esas que nos entretienen, pero vacíos quedamos. No, él simplemente era un hombre de pueblo, totalmente creyendo en su Padre Dios, totalmente descubriendo su misión y poco a poco preparándose hasta que llega el día. Pero Juan el Bautista lo precedió en el nacimiento
en el anuncio del reino una conversión de los pecados, y cuando fue el momento lo anuncia y dice, Él es. Incluso discípulos de Juan el Bautista siguen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, a Jesucristo. Por eso lo ponen en medio de la narración de San Marcos para decir, como vivió este hombre, para lo que vivió este hombre, así será más adelante en la narración de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y de los discípulos después que derramaron su sangre por ser auténticos apóstoles, profetas del Evangelio vivo, aún con grandes persecuciones. Y lo dice muy bien la primera lectura, donde dice, ojo para lo que sirva a pastores y laicos y consagrados. Dice, hermanos, bien saben que nuestra estancia entre ustedes no fue inútil, pues a pesar de los sufrimientos e injurias que padecimos en Filipos y que ya conocen, tuvimos el valor, apoyados en nuestro Dios, de predicarle su evangelio en medio de una fuerte oposición. La evangelización honesta, fiel a Jesucristo, por desgracia, siempre tiene oposición. Mientras para uno es la alegría, la esperanza, un mundo nuevo posible, para otros, aunque tuvieran expresiones muy religiosas, es una movida de tapete de sus conceptos, de sus creencias, de sus ritualismos y de todo lo oscurito que tienen en el corazón. Y claro que se molestan. A nadie le gusta que le pisen el callo. Y más los que están tan pagados de sí mismo. Bueno, pues eso es lo que se está narrando. Juan el Bautista, volviendo al tema, lo que hizo lo llevó a la muerte. Rebasemos pues las interpretaciones y puestas en escena o en escritos literarios, las razones románticas llenas de miel hasta la saciedad y molestia de la muerte del profeta. Hermosas pinturas, hermosas mujeres llevando, según la época, vestidas de según la época en que se pintaron, llevando una cabeza inerte en charola de plata. ¡Por favor! Por eso hay que leer una y otra vez el Evangelio. A él lo decapitaron injustamente porque dijo la verdad y proclamó la justicia. Herodes, el hijo de el grande, que era el que gobernaba Perea y la parte norte de lo que hoy es Israel, el mundo de la Galilea, este hombre se casó con la mujer de su hermano Filipo. Estaba prohibido el divorcio. Y luego, el trasfondo incestuoso. Ante eso reacciona el profeta diciendo, esto está penado desde Éxodo, del libro del Éxodo, que era lo que tenían entonces, la Torá, los primeros libros, la ley y los profetas. Esto no gustó ante todo a la señora Herodías, una mujer que cuando menos es pintada ahí, terrible, vengativa, cruel, serpientosa, sinuosa, para meterse en los vericuetos del poder y manipular al que en parte es títere, su segundo esposo, viviendo el anterior. Eso molestó. Y ella, usando sus poderes ante un hombre también bastante cruel, dado a la mano a la vida buena, a solamente proteger la silla del poder que le daba Roma, no le importaba a los ciudadanos, ya les dije, ni la religión. Le importaba el poder y la buena vida que se daba, pero era un pusilánime, un manipulado en las manos de la manipuladora, de doña Herodías, quien le traía una terrible venganza y a su tiempo usa el poder que tiene en palacio para lograr este objetivo, la muerte del recto y santo. Ojalá que entendamos estos asuntos.
y aprendamos a vernos en estos espejos. El autoritario, el del confort hasta la debilidad, el adulador de Roma en la imagen de un Herodes, la venganza y el uso del poder vergonzante de una Herodías, el testimonio hasta la muerte de un profeta que el mismo Cristo dijo: no ha habido más grande profeta que este hombre. Y ya sabemos el testimonio definitivo para nuestra salvación del gran mártir de los mártires, Jesucristo, el profeta, el maestro, nuestro salvador, Jesucristo. Esto es muy importante, señores míos. A veces nosotros, después de 2000 años, haciendo las muy legítimas interpretaciones y expresiones de nuestra fe, tenemos el peligro de ver a Jesús desde mis propios ojos de la época. Y si la época es muy autocomplaciente, muy neutra, muy light, muy religiosa, pero poco profética y honrada, y como en estos tiempos de tanta corrupción que produce violencia, y estoy absolutamente de acuerdo con el Papa Francisco, lo ha denunciado con esas palabras, y más fuertes todavía. Pero claro, la profecía desde muy antigua en Israel, ahí está el ejemplo del Bautista y de Jesús, y a lo largo de toda la historia de la Iglesia, no deja centavos, no deja vida confortable, más bien es riesgosa, sino terminación trágicamente en el derramamiento de la sangre. Pero como somos esas personas que nos molestan los profetas en su momento de vida, aunque ya después muerto le levantamos altares, como a nivel secular, a los grandes próceres o grandes inventores y grandes gentes de cultura y científicos y etcétera, siempre se les levanta una estatua, una placa conmemorativa o algún día de hidalgo, como decimos. Igualmente, el tratamiento es en el mundo de lo religioso, porque somos los mismos seres humanos. Siempre un profeta es hermoso, pero que esté muerto. Es más, te llevo a los altares y te hago tu capillita. Pero si tú vienes y me hablas frente a mi cara y me cuestionas mi manera de vivir y me ofreces un camino distinto de vida que implica cambio, compromiso, etcétera, etcétera, no me vengas con esos cuentos, que ya estoy bastante bien así. Esta es la crueldad y contradicción del ser humano. Aprendamos en los espejos de estos individuos del pasado, pero siguen presentes, ante todo en el espejo de Jesucristo. A nivel documental y a nivel de discursos eclesiásticos y de peritos en los libros, la profecía, el martirio, ¡wow! ¿No se imaginan cuánto hay escrito y cuánto grabado de discursos de gente honesta, preclara, y gente oportunista? Pero la verdad que el profetismo, que es el anuncio del Evangelio, desnudo, directo y aterrizado, siempre levanta ámpulas. Y tenemos el ejemplo de un beato, Óscar Arnulfo Romero de Centroamérica, que en su momento no se le reconoció el martirio porque estaba claro para la Santa Sede y para muchos, pero había muchos detractores en la Iglesia y políticamente eran otros tiempos, no era conveniente. Y creo que poco falta ya que el Papa lo canonice en nombre de la Iglesia, la obra de Dios en sus santos profetas. Hermanos, hermanas, el asunto de Juan el Bautista no son novelitas, ni óperas, ni los 7 velos de Salomé, tan excitante. No, es a causa de la verdad y la justicia. Y así Cristo, y así su Iglesia honesta, y así sus pastores y laicos y consagrados, cuando viven el profetismo con la misma fuerza que el culto y la doctrina,
que María Santísima, que también vino profética en momentos históricos trayéndonos a Cristo, pues nos enseña a vivir con oportunidad los desafíos de estos tiempos. De pie, por favor. Por eso vamos a rogar al buen Dios, porque toda la Iglesia le deje de tener miedo a la martiria, al profetismo, sin lo cual está incompleta la fe y el ministerio, culto, doctrina, testimonio. Que todos, pues, en su propio campo y posibilidades, seamos profetas honestos del Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos también por los que están lastimados por los efectos de estos fenómenos naturales, para que haya solidaridad entre ellos y con ellos, y se evite la rapiña y los oportunistas. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por el cumpleaños de nuestro hermano Pedro Tapia, y simplemente por cada día que respiramos y lo invertamos al estilo de Cristo. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Escuchemos otras peticiones. Para que el Señor dé fruto abundante al trabajo de los misioneros, oremos. Te rogamos, Señor. Para que desaparezcan del mundo el odio y las enemistades entre los pueblos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que los ancianos y los perseguidos experimenten la protección del Señor, oremos. Te rogamos, Señor. Para que nuestros difuntos sean recibidos en el reino de la luz y de la paz, oremos. Te rogamos, Señor. Para que durante el día de hoy nos esforcemos en sembrar unión donde hay discordia y amor donde hay odio, oremos. Te rogamos, Señor. Para que quienes hoy recordamos el martirio de San Juan Bautista, imitemos la valentía de su integridad y de su testimonio. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, escucha nuestras oraciones, y puesto que el hombre es débil y contradictorio y nada puede sin tu ayuda bendita, todos decimos amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Oh.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio. Alabanza a Dios, por nuestro bien todos. Por estos dones que te presentamos, concédenos, Señor, seguir rectamente tus caminos, como enseñó San Juan Bautista, la voz que clama en el desierto y confirmó valerosamente derramando su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de San Juan Bautista mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro. Por eso con tus ángeles y santos nos atrevemos a cantar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, verdaderamente este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de resurrección, especialmente por nuestros hermanos que han muerto en las inundaciones. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Bautista, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos pues a hablarle al buen Dios y fijémonos en lo que andamos diciendo, porque tiene consecuencias, exigencias a la vida práctica. Ahí se resume el andar de Cristo, su Iglesia y sus buenos discípulos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna.
De pie, por favor. Oremos dando gracias. Al celebrar el martirio de San Juan Bautista, concédenos, Señor, venerar el misterio de los sacramentos de salvación que hemos recibido y alegrarnos por sus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, no hago homilía, pero hago memoria. México está fermentado con sangres de mártires y muy recientes. Y hay un testimonio de un jovencito, me molesta que digan el niño, ¿qué niño? Tal vez menor de edad, pero no niño, un adolescente, José Sánchez del Río, que ojalá llegue a ser el prototipo para la juventud y para los viejotes que nos hemos acomodado, también nos mueve el tapete este jovencito que en su tiempo, con otros muchos, ante el abuso de autoridad, dieron su vida en nombre de Cristo y por María de Guadalupe. Hay historia de martiria en nuestro país. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Gracias a Dios.